En San Ramón, por ejemplo, en donde estábamos detenidos, para el poco, habíamos hecho cierta relación con un cabo o sargento, no me acuerdo, que era muy amable con nosotros, y le preguntamos, ¿y vas a hacer estudiar a tus hijos? No, no, mis hijos no van a estudiar porque si no, después les pasa lo que pasa a ustedes. Yo he sido muy del río siempre, pero la primera vez que comí un asado de noche en el río. Las mujeres incluso nos entusiasmamos y nos fuimos a bañar del otro lado con la corriente. Fue mi primer baño en la noche. De repente sentimos como si vinieran caballos cabalgando. Y ahí nos agarraron a todos, a todos. Ya encapuchados, ya esposados, y nos llevaron a la comisaría. El que nos llevó fue uno que fue alumno mío, Picardo. Las memorias del calabozo son duras. De repente irrumpían. Y bueno, de todas las amenazas, que en este mismo calabozo te podemos hacer cantar lo que quieras. Acá en este mismo calabozo, subite el pantalón, mirá que estás muy linda y tenemos todos mirándote. Y bueno, si no cantás acá en el patio del cuartel, ya tenemos unos cuantos enterrados, ¿verdad? Es decir, era una violencia y una amenaza continua, continua. Del viento. Reencuentro con las memorias. Voces de Santa Lucía, víctimas de la violencia y el despotismo militar. Un espacio para reconstruir la historia de la dictadura en Santa Lucía. Ya sabemos dónde están las cosas muertas, esos rostros de asesinos que regresan a explicarnos que jamás hicieron nada. No sé bien dónde poner tanta tristeza. Yo no sé cuánto estuve, compañero, de plantón. No sé lo que tuve, no sé lo que aguanté. Cada uno que pasaba pegaba una trompada. Y estábamos sin comer, compañero, y sin tomar agua. Bueno, entonces se aparece una voz conocida. Me dice, ¿tenés hambre? Sí, tengo hambre. Le dije, hambre y sed. Y quisiera ir al baño, bueno, se podrá ir al baño. Bueno, me pareció la voz conocida y era conocido. Y
¿Y qué me puso en la boca? Excremento. Excremento de caca, ¿no? Puso en la boca. Aquello fue espantoso. Nos encapucharon de mañana, nos subieron a una chanchita y nos llevaron. Nos llevaron a calabozos, estábamos todos en calabozos, nos ponían el colchón de noche y nos sacaban a las 6 de la mañana y no teníamos dónde movernos. Y yo, como dijo Humberto, me enteré ahí detenida que estaba embarazada. Había uno que se hacía más amigo, más compinche, decía, sí, ya nos vamos a encontrar, ya va a quedar libre, y esto todo se va a olvidar, porque querían que yo dijera algo más de lo que yo no sabía, ni estaba enterada de lo que ellos querían que dijera. Un día me llevan, me vendan la boca y enfrente a mí veo que traen una persona. Era mi hermano, que lo habían secuestrado acá en el Bar La Perla. Yo no sabía que lo habían secuestrado a él, la fuerza conjunta. Le pegaban, le pegaban, le pegaban. Y yo lo miraba. De ahí, bueno, ya me pasaron un vagón, ya que hablaban de vagón, después que me dieron terrible paliza, y ahí me encuentro con un hombre que era el Pocho Mechoso, que los restos de él aparecieron el año pasado. Y ahora sigo luchando porque mi hermano estuvo en San Ramón, estuvo en el quinto, estuvo en el cuarto de artillería, estuvo en Punta Arenas, salió comunicado, fue procesado por participar. Y mi hermano nunca hizo nada. Y está desaparecido del año 82 en la Argentina. Yo nunca me fui de Santa Lucía. A mí me llevaron en noviembre de 1980, guardadita en la panza de mi mamá, Marta Mieciogorski. Ella era de Santa Lucía y estaba embarazada de más o menos 3 meses. Vivía en esa época en la calle Rodó, junto con mi papá Ariel Cantoni. Ariel, con 24 años, cayó preso y fue torturado. Que parte de la tortura de mi padre consistía en, por ejemplo, darle choques eléctricos en los órganos sexuales, sumergirlo en agua sucia y estar parado varios días de corrido. Mi padre tuvo problemas psíquicos como resultado de la tortura y el tiempo en prisión. Un detalle, tal vez no tan detalle, es que lo privaron de libertad en 1972, es decir, que caería por fuera de la ley de caducidad. Entre medio de esta primavera uruguaya hasta esa primavera sueca, transitaron en una dramática historia en Brasil. De esto me he enterado mucho después de sus muertes, porque después de muchos años, las cosas, a pesar de no haber sido olvidadas, se encuentran muy encerradas en la memoria. Y mi historia depende de los cuentos que tienen otros. Estuve más de una semana sin saber dónde se encontraba mi hijo. Entonces me dijeron que fuera al regimiento 1 que hay en Belvedere. Le digo, mi hijo se llama Feliciano Caraballo. Dice, a mí me parece que con ese nombre está en San Ramón. Yo hago una carta y la manda a San Ramón. Dice, si su hijo está allí, él le va a contestar. Y mi hijo me contestó. Me dijo que se le partía el corazón, que estaba dolorido. Rico Pena me dio unos remedios para que le llevara. En fin, y nunca me lo dejaron ver. Fuimos a San Ramón y después de recorrer cielo, mar y tierra para encontrarlo. Pero
puestas en las orejas con electricidad. Le dieron tanta patada en los salones, de ahí, de Canelones. Después se lo llevaban para allá, le daban allá, le daban patadas en la rodilla, le dieron patadas, piñazos en la espalda, lo dejaron zurdo. Tuvo que esperar 3 años para que le pusieran la prótesis. Ahí está la prótesis con sus restos en el cementerio. Tres hermanos que dormíamos los tres juntos y bueno, los milicos en la puerta de a dos con metralleta, como que fueron. Teníamos 3, 4 y 5 años y sin embargo esas imágenes no te las borras más. Punta Rieles, Libertad, San Ramón. Al entrar a las cárceles nos hacían desnudar una carpa enorme que habían con como una especie de cuartitos ahí donde nos hacían desnudar a todos, a mi madre, a nosotros. Para poder estar con papá nos pasaban por arriba de las rejas como bolsas de papa. Y mamá, que la única comunicación que podía tener era a través de un vidrio, se tocaban las manos a través de un vidrio. Y son imágenes que te quedan, digo. Sé que no es nada comparado con lo que han vivido. De repente los demás. Y llegó la noche de los fusilamientos. Me sacan, y era cierto, no más compañero. Estuve enfrente de un pelotón. Un pelotón de afusilamiento. Y bueno, yo no sabía si caerme muerto ya o quedarme parado, ¿no? Porque eran unos nervios tremendos. Empezó a apunten, fuego, y se sintió el rodaje. Se sintió en el balazo. Yo estaba vivo. Y fue un simulacro. Ahí fue donde me tiraron una bolsa con adoquines encima de la pierna y tierra, y sufrimos un simulacro de enterramiento. Nos soltaron, nos sacaron después y nos soltaron en pleno campo. Pero nos soltaron en pleno campo después de darnos unas vueltas, por lo tanto hemos perdido totalmente ya en ese momento el sentido de orientación y el sentido de las horas, porque uno lo pierde, uno ya no tiene noción nada más que de que está vivo momentáneamente. Había un médico en ese momento de San José de Canelones, un médico prestigioso que nos revisaba y daba la voz de alerta a quien había que soltar, aunque fuera momentáneamente, y a quien podía seguir resistiendo los apremios. Al 4.º regimiento de artillería van obreros y estudiantes todos los días. Al 4.º regimiento, porque el tirano oprime a todo el pueblo entre sus manos. Palos, chumbos y gases contra volantes, un junto a los obreros, los estudiantes. Líber, Susana y Hugo son inmortales. A ellos lo mataron los criminales. Yo nunca cuento detalles porque me parece que es un poco herir la sensibilidad del otro, pero creo que hay momentos en que hay gente que no sabe y tiene que saber. Con el que era mi esposo, vendíamos libros, teníamos una meharí, íbamos a vender libros y marchamos para adentro, nosotros, camioneta y todo. La tortura era de a dos.
A él lo torturaban y lo violaban y a mí me hacían ver. Y a mí me torturaban y me violaban y a él lo hacían ver. El hecho de tenerte en una especie de camilla de metal, mojarte, la picana en los dientes, en los pezones, en los genitales, incluso hasta dentro de la vagina. Yo no estoy mostrando la cara en este momento, es porque yo salí embarazada. A los 4 meses de haber salido, nació una de mis hijas. Toda esa gente que en la localidad, que aún los vemos circular por esta ciudad, que fueron responsables, se integraron, llámese Escuadrón de la Muerte, HUP, llámenle como quiera, pero fueron los responsables del terror en que vivió esta localidad. Y fueron asesinos. Asesinos que ni siquiera se preocuparon porque en esas casas que pusieron esa bomba había niños. Querían que yo firmara un papel dónde tenían que entregar los restos y a quién tenían que entregar los restos. Yo ya había llegado un momento que dije, no, yo no firmo. Quería que firmara, yo no firmo. Bueno, me pegaron con la pistola en la cabeza, que tengo la cabeza partida acá. Y ahí me pasaron una cárcel chiquitita, cárcel de perros, le llamo eso en el libro que estoy escribiendo, y ahí sentía los gritos de los compañeros. Los gritos de los compañeros que estaban ahí, que no se veían. Las torturas de noche. Mire que pasaron años. Eso no se puede olvidar. Después que estuve presa, no pude llorar más. No me salió nunca más una lágrima. Pero cuando salí del ministerio, con la tercera o segunda respuesta, no, usted no estuvo presa, ahí sí, se me saltaron las lágrimas. La reparación es un proceso inconcluso y que muchas veces nosotros decimos, ¿cómo este expediente decir no al lugar? ¿Cómo decirle que no va a ser contemplado en esta instancia? Porque efectivamente el marco normativo que nos permite la ley 18.596 es un marco normativo que, si bien reconoce la condición de víctima de todos los uruguayos que vivieron bajo el sistema dictatorial, la dictadura, el fascismo, no a todos repara. Había perdido un ojo en una brutal golpiza y la ley dice que tienen que ser lesiones gravísimas. El código penal nuestro dice que es cuando se pierde un sentido. No repara a los que tuvieron lesiones graves, sí a los que tuvieron lesiones gravísimas. Y esta distinción, que en el código penal está muy fácilmente establecida, en la vida es difícil de establecerlo. ¿Cómo decir a una persona que perdió un ojo en la tortura, decirle que no es una lesión gravísima, porque la lesión gravísima dice que tiene que perder el sentido, y él no perdió el sentido, perdió un ojo nada más? Nada más. Bueno, hoy tenemos que disfrutar y estar alerta como el tero, porque ese que los pegó, esa ave feroz está suelta, tiene su poderío económico militar y gozan de buena salud y no quieren que sigamos progresando con él como hoy. Que sigamos avanzando a una nueva sociedad superior,
que tengan derecho todos los humanos, que sean humanistas, que sean más unidos y que tengan un respeto y un querer, ¿no? Un avance, que no haya enemigo entre nosotros, que no tiene que ver mirarlos enconadamente. Yo creo fervientemente en la democracia representativa, pero también creo en la participativa. Creo que nosotros los ciudadanos debemos exigir a nuestro gobierno que se investigue, se sepa quiénes son, quiénes fueron, y se castigue, realmente se haga justicia, se sepa la verdad y se haga justicia. Muchas gracias. Y después yo nunca más hablé de eso. Nunca más. Nunca más hasta ahora. Hasta ahora. Que nos decidimos hablar.